nos planteamos mantener la esencia de la colección de 2020, que era un homenaje a Granada, al souvenir de Granada, a las tradiciones. Y justo pues investigando sobre cosas de la ciudad, pues salió que este año, en 2022, era el centenario del Cantejondo, que lo habían organizado Manuel de Falla y Federico García Lorca, y nos pareció un evento súper importante en la época y sobre todo que fuera el centenario para rendirle un homenaje y seguir nosotros desde nuestro trabajo rindiéndole un homenaje a nuestra ciudad y a sus costumbres. Pues hablamos un poco más de donde se desarrolla el cante en Granada, que es en el Sacromonte. Y bueno, pues hablamos un poco de lo que es el Cantejondo. Entonces, por ejemplo, en el Cantejondo no son cantes para bailar. Entonces, el elemento que podríamos unir la moda flamenca con el Cantejondo es el mantón de Manila. Entonces, pues bueno, pues cogiendo como elemento el mantón de Manila, pues le hemos dado una vuelta, una visión a cómo nosotros entendemos el mantón de Manila, introduciéndolo en nuestro traje. Una colección muy colorida, muy alegre. Hay cuatro colores principalmente en la colección, que es el amarillo, el fucsia, el verde esmeralda y el negro. Y hay una primera parte con la que abrimos, que es un estampado que hemos creado para esta colección, que lo hemos hecho en colaboración con Carlos Buendía, con el ilustrador. Y bueno, en él pues se pueden ver las chumberas, los platos de Fajalauza, la granada y también lo que es la golondrina. Entonces, pues partiendo de ese estampado, que lleva además los tres colores de la colección principales, que es el blanco, el amarillo y el verde esmeralda, pues vamos desarrollando la colección. El trabajo de un diseñador, lo que más le realiza es ver tu vestido en la calle. Entonces, para mí es muy importante que se vean en las ferias y se pasen por las ciudades. Bueno, yo soy muy granaíno. Siempre analizo la situación y analizo que todo el mundo hace mucho homenaje a sus ciudades y todo. Para mí me parece que Granada es una ciudad que todavía tiene mucho por descubrir. Y bueno, ya no solamente hablo de la ciudad, hablo de la provincia. Es una provincia que tiene muchísimo por descubrir y me parece que las costumbres y la arquitectura y la esencia de esta ciudad es una inspiración constante.